Alabado sea Jesucristo. Un saludo cordial a todos los radios y telescuchas de los medios de comunicación social de nuestra diócesis de Granada, que está por cumplir 110 años de andadura. Y después del primer paso no paramos de andar jamás, porque nos guía la luz del Espíritu, el empuje misionero y sobre todo el saber. Que nuestra Dios exige de todo y para todos. Como San Pablo lo decía, ¿no? Me he hecho todo para todos a fin de ganarlos a todos para Cristo. Vamos a hablar de un tema muy hermoso y también, ¿por qué no apasionante? Son los 110 años de, como decía al principio, andadura, en, como todo lo de este mundo, entre luces y sombras, ¿verdad? no vamos a rechazar lo, lo anterior o lo pasado por ser pasado. ¿no? El pasado es una plataforma que nos impulsa a vivir un presente y todavía mejor un futuro más luminoso. Pero entre luces y sombras, como es todo lo humano, porque una diócesis no es solamente la definición de una porción del pueblo de Dios a cargo de un obispo que la gobierna y por Christi Fidelis Laici, ¿no? los, los, los cristianos laicos. Pues no, no es solamente eso. Para mí, diócesis es vida por encima de todo, porque a como se definirá siempre la iglesia, la iglesia por encima de todo, y en frase muy feliz del Papa San Juan XXIII, es madre y es maestra también. Entonces, todo lo que ataña a la diócesis eh, ataña a cualquiera de nosotros los que la formamos. Y para mí es un honor, un privilegio ser sacerdote encarnado en esta diócesis. Agradecemos al padre Mario Bernabé Campos Bordas su tiempo, su disponibilidad para compartir con nosotros un poquito sobre, sobre nuestra diócesis, que como él decía en su introducción, eh, dentro de poco cumplirá 110 años. Padre Mario, la primera pregunta de esta entrevista sería, ¿qué significan para usted como sacerdote de esta diócesis de Granada llegar a 110 años de la creación de la misma? 110 años ya es una fecha venerable, podemos decir, ¿no? No tendremos los mil años de las diócesis europeas, o cuidado mucho más. Toledo, ahorita, solo de su catedral, va a celebrar 800 años en España, ¿no? No tendremos, podemos decir que somos los obreros de la última hora, pero obreros al mismo tiempo recompensados por estar aquí en este tiempo. En el hoy, en el aquí y en el ahora de esta Iglesia de cesana Entonces, para mí, como lo he dicho, la vida de Ocesana lo es todo, ¿no? Aún en medio pues, de tantas limitaciones, como pueden haber y lo demás, nuestra andadura continúa y estamos llamados a dejar huella, en definitiva. No tanto por edad, no tener, cuanto por testimonio, porque somos fieles herederos no de simples usos, costumbres y tradiciones, sino de unos pasos que comenzaron de manera muy modesta, muy humilde, con grandes limitantes, podemos decir. Cuando la diócesis se crea, lo vamos a ver, no existía catedral, no había casa para un obispo, mucho menos un seminario, ¿no? eran apenas 14 sacerdotes en un terreno. O porción sumamente extenso porque eran los actuales departamentos de Granada, Rivas, Buaco y todavía Chontales y Río San Juan, ¿no? Entonces pues es algo muy significativo eh, que por medio de orígenes podemos decir tan modestos pero cargados de gran ilusión, de mucho trabajo al mismo tiempo, ¿no? Hay que ver semejante territorio y la escasez de clero con que se contaba en aquel tiempo. Sin embargo, todos esos escollos fueron vencidos, y hasta el día de hoy, por el trabajo constante y perseverante de los señores obispos y de los laicos, porque sin ellos, pues, no, 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 no podría hacerse nada, eh, vamos logrando ¿no? una comunidad, una diócesis renovada, podemos decir que está a la altura de responder los signos de los tiempos, como se viene diciendo, ¿no?, y que cada hay marca huella, aún en medio de cualquier limitante que podamos tener o experimentar en estos momentos. Creo que para todos tendría que ser honor y causa suficiente de mucha satisfacción humana, cristiana, espiritual, el llegar a esta efeméride tan hermosa que son 110 años, como repito, de andadura desde la fe siguiendo los pasos del Maestro y consolidando cada día esta obra que siempre es de Cristo. Hablemos ahora en materia ya de nuestra diócesis de Granada, sí. sus comienzos. Tal vez nos cuenta antes de que nuestra diócesis haya sido creada por el Papa San Pío X, eh, de quién dependíamos, en qué momento se crea la diócesis. Quién la crea, cuál Perfecto. era la situación de la iglesia en nuestras ciudades en esa época, porque todavía no era diócesis, me imagino que eran ciudades con pequeñas parroquias sí. visitadas por sacerdotes de otros lugares. Sí. Bien, los orígenes tenemos que verlo junto con los orígenes de la iglesia en Nicaragua, ¿no? Sabemos que existieron dos bulas de creación de la diócesis de Nicaragua, la antigua diócesis de, pues, de 1531. La primera bula por el Papa Clemente, ¿verdad? Que a la muerte de él no se llega a concretizar, podríamos decir Clemente VII, no se llega a concretizar la, la, la ejecución, ¿no? Para crear la diócesis que se llamaba de León de Nicaragua. Hay que distinguir bien incluso en los términos latinos, ¿no? En España la diócesis del León, que es milenaria, es diócesis legionense. En Nicaragua, la diócesis de León de Nicaragua es el diócesis leonensis. Son dos cosas muy distintas. Legionensis porque era la sede de la Legión número 23 romana, del campamento enorme militar que había ahí. Y leonensis porque es de la ciudad de León de Nicaragua. ¿verdad? Una mucho más antigua y esta que data de 1531. Eh, donde es confirmada, por eso la, la bula que no llega a ejecutarse en tiempos del Papa Clemente, sí se ejecuta en tiempos del Papa Pablo III, y por eso se llama en latín equum reputamos. No, nosotros confirmamos lo que el anterior dejó dispuesto, pero no pudo contra, concretizarse por tal o tal causa. Nosotros sabemos que la tal o cual causa fue la muerte que sorprendió al anterior Papa. De eso al Papa Pablo III le corresponde confirmar la bula, creando al primer obispo que era Diego Álvarez de Osorio, que tenía el título de defensor de los indios y cuya sepultura está en nuestra actual Catedral de León. Los restos fueron sacados de las ruinas del León Viejo y trasladados a la Catedral de León. De ahí venimos nosotros experimentando toda una andadura, podemos decir. Primero fuimos sufragáneos, o sea, como diócesis de Nicaragua. Dependimos de la arquidiócesis de Sevilla en España. Después dependimos de la arquidiócesis de Lima en el Perú, en los tiempos gloriosos de Santo Toribio de Mogrovejo, aquel gran obispo misionero que, aun cuando no conoció Nicaragua, sus pasos lo llevaron a miles de kilómetros. Incluso falleció en un pueblito de indígenas el propio Jueves Santo. Para él era más importante misionar que incluso poder bendecir óleos. En ese tiempo se delegaba a cualquier sacerdote. Y él se internó pues a lugares donde nunca había llegado un obispo, por eso es el patrono del episcopado latinoamericano y por eso la provincia eclesiástica de Nicaragua lo adoptó también como patrono. Repito, Santo Toribio de Mogrovejo nunca estuvo en Nicaragua, ¿verdad? Nunca estuvo en Nicaragua, pero sí estuvo unido espiritualmente a ella. Después de la arquidiócesis de Lima, pasamos a depender a la Arquidiócesis de Guatemala. O sea, éramos antiguamente una diócesis sufragánea, dependiente, no en todo. Y hasta la fecha de la creación de la diócesis, que es el 2 de diciembre de 1913, ¿verdad? Eh, dependíamos precisamente de la Arquidiócesis de Guatemala. El Arzobispo de Guatemala comprendía Chiapas, toda la actual República de Guatemala. Honduras con una diócesis también sufragada llamada Comayagua, San Salvador que no era diócesis en ese tiempo y León de Nicaragua. Costa Rica dependía de la diócesis de León de Nicaragua, simplemente llamaba diócesis de Nicaragua. Entonces el Papa San Pío X que vino como quien dice, bueno no se me ocurre otra palabra, a revolucionar a la Iglesia en ese tiempo, ¿no? Él quería Obispos no príncipes, según sus propias palabras, sino que obispos de callado, o sea, obispos de pastor. Ustedes saben que uno de los símbolos del obispo de gobierno de la diócesis, de pastoreo, pues, desde la caridad, es el báculo, el pastoral. ¿no? Entonces, el Papa San Pío X decía, necesitamos no tanto obispos príncipes que vivían en palacios, sino más bien obispos de callado obispos que tengan parcelas pequeñas que puedan ser bien atendidas y lo demás, ¿no? Entonces él tenía una serie de consejeros muy hábiles, como todo papa que se rodea pues, de, de buenos y excelentes consejeros, recordemos que en aquellos tiempos los papas no salían del Vaticano, pero recibía una excelente información a través de sus nuncios, los estados de, la, de, la, de las distintas iglesias particulares y lo demás. Entonces... Él preocupado y su mismo lema lo decía instaurar omnia Christi, renovar todo en Jesucristo. ¿verdad? El preocupado por la bienandanza de las diócesis la dividió desde entonces las diócesis en pequeñas parcelas y entonces ese decreto o esa forma de pensar del Papa vino a Nicaragua. Y se dividió la antigua diócesis de León, que databa desde 1531, ¿verdad? Y se creó el Arzobispado de Managua. Aquí, pues, como todo en este país y en muchas partes, lo político también influyó. Las luchas eternas por disputarse la capitalidad de la nación entre León y Granada hicieron que la capital recayera en un pueblito humilde de pescadores que era Managua en ese tiempo, ¿no? Y que entonces esa pugna tremenda entre, la, entre las dos grandes ciudades primigenias de Nicaragua, León y Granada, pues supuestamente iban a terminar con eso, lo cual no, 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 tampoco ayudan mucho, pues, pero bueno. Entonces Monseñor Peregri Castellón, que fue el obispo a quien le toca la partición de la diócesis, dividirse mediante diócesis, que era todo Nicaragua y todo Costa Rica en aquel tiempo, hay un momento en que él se opone. ¿Verdad? Delante del nuncio, Monseñor Caguillero, el primer cardenal después salesiano, de mucha significación para este país. Eh, hay oposición de parte del obispo, ¿no? Y por eso entonces León de Nicaragua pierde, podemos decir, el derecho de ser la diócesis primada y derecho de ser también la arquidiócesis. ¿verdad? Y cae en Managua la sede de la arquidiócesis. Y se saca territorio de la antigua diócesis, y lo repito, de León de Nicaragua para una diócesis en Granada, una, un vicariato apostólico en Bluefield, encomendado a los padres capuchinos, a los menores capuchinos, es el nombre correcto de la capuchinos, de una de tantas provincias que la orden tenía en España, podemos decir en Barcelona. ¿no? Ellos vienen aquí como los primeros misioneros. Hasta hace poco tiempo, pues nosotros sabemos que allá Bluefield y los demás son diócesis ya constituidas, dejaron de ser territorios de misión, pertenecían en ese tiempo a lo que se llamaba propaganda fide, ¿no? La propagación de la fe. Bueno, Granada comienza su andadura entonces con un decreto, la bula que instaura o manda que se funde una diócesis, aquí se llama en latín. Juan justa apostolicum e podemos traducirla con las siguientes palabras, están los obligados los obispos por manato apostólico a cuidar de su grey. La grey es el rebaño. Una diócesis sin fieles no es una diócesis. Una diócesis sin división de parroquia en el sentido de, para gobernarla mejor, no es una diócesis. Entonces, están obligados por mandato apostólico a cuidar de su rey. Y es interesante esto, sobre todo cuando vemos los signos episcopales. El señor obispo siempre usará un anillo, que es el signo de su desposorio místico con la iglesia. ¿no? Hasta hace poco tiempo, pues muchos con mucho respeto besábamos el pastoral. Ahora los gestos de, de, de veneración a la figura del obispo, pues, no es que se hayan cambiado, pero la nueva sensibilidad, pues hace que los señores obispos muchas veces acepten el que sea que se vese el pastoral, el anillo, o un apretón de manos, un abrazo, como se pueda, pues la nueva sensibilidad. Pero hasta hace poco tiempo el anillo era símbolo de reverencia porque lo sigue siendo, claro, pero antes, como más fuerte el símbolo, un beso estampado que significaba la veneración de la persona que lleva el cargo, podemos decir, más bien el ministerio, ¿no? No, no, no simple cargo, sino ministerio. Entonces, los obispos están llamados a cuidar, decía el Papa, y a cuidar no parcelas extensísimas, sino pequeñas parcelas que puedan ser mejor administradas. Y en Granada, pues, en ese tiempo el territorio era sumamente extenso. La misma bula... Dice, en la que el Papa firma, ¿no? en la Juan Justa Apostólica, un Efatum, dice, esta es la situación de la diócesis de Nicaragua en la América Central, que no es sino con grandísima dificultad que puede el obispo hacer la visita pastoral plenamente, conocerla en su totalidad y gobernarla por sí misma. El primer obstáculo era la extensión territorial. Y luego los accidentes geográficos. Por ejemplo, la, la visita pastoral tenía que ser muchas veces en verano. ¿Cómo pasabas tantos ríos para llegar a Chontales? Ahí nomás tenemos un puente enorme, hermosísimo, ahí en Teustepe. En ese tiempo tenías que bajar la cuesta, subirlo. Y si el río estaba crecido, tres o cuatro días. Hasta, o sea, los accidentes geográficos, la isla de Ometepe, por ejemplo que no existían barcos pues de regular calado como los que hoy surcan, surcan las aguas del gran lago. No, esas lanchitas aquellas a perecer iba uno, ¿no? Muchas veces, pero bueno, de modo pues dice, la otra nueva diócesis de Granada constará de cuatro provincias civiles, decía el Papa en la bula, ¿no? Granada, Rivas, Chontales y San Juan del Norte. En ese tiempo no se llamaba Río San Juan, se llamaba San Juan del Norte. Por la importancia de la ciudad que fue conocida como Great Town y que era la ruta de tránsito por donde mucha gente del mundo entero venía buscando el oro de las Californias con aquel proyectado canal por Nicaragua y todo lo demás. Entonces, la, 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 la población se llamaba Grey Town en lenguaje inglés, ¿no? que hoy conocemos nosotros como San Juan de Nicaragua. Ya no tanto San Juan de Norte, sino San Juan de Nicaragua está. Prácticamente podemos decir en ruinas eso. Bien, constituimos, dice el Papa San Pío X, constituimos en perpetua la sede y catedral de la diócesis en la ciudad de Granada. Y desde los primeros tiempos, vean qué hermoso, ¿no? Dedicada a la Santísima Virgen María sin pecado original concebida. Al momento de quedarse en la diócesis solamente habían. 13 sacerdotes en activo. De modo que cuando se, se hace cargo el primer obispo de la diócesis de Granada, que fue Monseñor José Cándido Piñuel Ibáteres, del clero guatemalteco en ese tiempo, ¿no? influía en ese tiempo el llamado concordato, que era una especie de pacto entre la Santa Sede y los gobiernos, donde el gobierno tenía el derecho de presentación de los obispos. ¿verdad? El derecho de presentación consistía en que no eran tanto los. El, el trámite del nuncio era solamente disponer de los nombres, ¿verdad? pero el gobierno ponía el pláchet. Sin el pláchet del gobierno se entiende gobierno católico, donde la educación católica era lo único en Nicaragua, donde las parroquias eran favorecidas muchas veces también con ayudas, si no abundantes y, y lo demás, pero sí por lo menos significativas para la buena andanza de los, los templos y lo demás. Entonces, el derecho de presentación privaba, ¿verdad? Y por eso cuando Monseñor Cagliero viene, se le presentan los nombres de los nuevos obispos de la nueva provincia eclesiástica de Nicaragua y el primer obispo de Granada Llevó el nombre de José Cándido Piñol Báteres, que era de él familias nobles, podríamos decir, de Guatemala. ¿no? Muy bien. Padre Mar, entonces ahora hablamos del primer obispo de nuestra diócesis, de nuestra que como diócesis. usted dice, eh, era el doctor José Cándido Piñol y Báteres. Tengo entendido que él era sacerdote de la arquidiócesis de Guatemala. De Guatemala. Sí, sí. Y estuvo muy poco tiempo. Escasos meses gobernando nuestra diócesis o pastoreando nuestra diócesis. Explíquenos un poco, háblenos un poco la situación en la que en la que vino, monseñor eh, Piñol y Batres a nuestra diócesis. Bien, yo creo que desde el principio no no fue con tan buena andanza, porque tuvo que ser consagrado fuera de su catedral. Se consagró o lo consagraron en la catedral de San José de Costa Rica donde estaba la sede de la Anunciatura. En ese tiempo en Nicaragua no había Anunciatura, había una consejería, eh, una cosa así, ¿no? Con un sacerdote consejero con algún rango de monseñor, Giovanni Bautista Marenco, era en ese tiempo. Y lo consagraron en la Catedral de San José y entró en un día de abril bajo un formidable aguacero a la Catedral de Granada. Y desde el principio parece que las cosas no pintaban. Las bóvedas, la catedral estaba a cielo abierto, ¿no? Para disimular un poquito, como una anécdota que nos divierte un poco, ¿no? También, las señoras de Granada tendieron un empapelado de colores dentro de la catedral. El obispo entró con su terno francés suntuoso, como era de familia pudiente. Cayó un aguacero fenomenal. Y todo el papel de China se destiñó y bañó al obispo, de modo que aquello era terrible, ¿no? un espectáculo lamentable, todo mundo pintado de mil colores debajo de la lluvia. Luego no había una casa donde el obispo pudiera vivir. Él pidió y quedó encantado con la amplitud del antiguo convento de San Francisco, que en ese tiempo estaba desocupado. Pero el jefe político de la ciudad no se lo permitió. Toda una familia lo adopta para vivir, sucedieron allí algunas cosas también de, de, podemos decir, anecdóticas, ¿no? Y luego, pues, parece ser que en ese tiempo la elección del señor Obispo Piñol Batres no gustó mucho en Granada. Se venía diciendo desde hacía mucho tiempo atrás, en los círculos oficiales, que Granada deseaba ser diócesis. Y por no poner un sacerdote del clero leonés ni ningún sacerdote del clero granadino para evitar incomodidades, ¿verdad? Siempre la lucha política, ¿verdad? pecados, ¿no? Que nos rodean siempre entre las dos ciudades, eligieron por eso una persona del extranjero. Entonces la elección no pareció, sino a la mayoría del pueblo, a las influencias, a la gente de influencia de aquel tiempo, ¿no? Entonces el obispo como que no se sintió como muy bienvenido en la ciudad, ¿verdad?, cumplía su deber, en Diriomo le hicieron una casa cural en un tiempo rapidísimo, la clásica casa de Taquesal, ¿no?, ahí vivió un tiempito, después en Rivas unas señoritas de pedido maleaños le donaron un terreno con la condición también de que cambiara la sede, cosa que el señor Piñol no podía hacer, trasladar la sede a la ciudad de Rivas, ¿verdad?, y aprovechando de que hubo una revolución en Guatemala, que votó a un dictador, Manuel Estrada Cabrera, que era adverso a todas las familias importantes de Guatemala, él regresa, ¿verdad? A seguir en la lucha, podemos decir, de derrocar a, a Estrada Cabrera, lo logran, pero su nombre no figuró como arzobispo de Guatemala. Entonces el señor obispo Piñol entra en una especie como de decepción humana, podemos decir, se retira, se va a vivir como seglar a, a Europa, pero ya mucho al, a, al tiempo murió un anciano de 92 años en Montevideo, en un convento franciscano de estricta observancia, como un fraile más, ¿no? descalcito, con su hábito remendado, era el encargado de abrir y cerrar la puerta, como expiando, pues podríamos decir, de manera penitente, como buen franciscano también, todos aquellos tiempos que fueron pues tiempos de, que le tocó afrontar y vivir pero que de los cuales se arrepintió y tuvo derecho como cualquiera de nosotros también ¿no? entonces Monseñor Piñol y Batres tuvo escasos meses escasos gobernando. meses en la diócesis luego escribió una carta pastoral donde hay unas frases muy enigmáticas que dice pido al dador de la vida y de todo bien que os provea con un obispo como lo merecéis y lo necesitáis o sea poniendo él ahí como que como que él no se consideraba digno, porque el, el, el móvil que él pone para retirarse era la dureza del clima extremo, ¿no? que mucho calor, que mucha incomodidad, todo eso creo yo que era una frase pues, que él acuñó ante la decepción que tuvo de no tener ni catedral, ni casa donde vivir en un primer momento, ni seminario, ni absolutamente nada. ¿ve? Entonces él no pone su renuncia, simplemente toma la decisión de abandonar la diócesis. Simplemente diosa, sí. pone la... Sí, y luego pone la renuncia, pero la renuncia quedó tres años engavetada en la oficina de la anunciatura en San José de Costa Rica, hasta que el nuncio monseñor Caballero tiene el deber de hacerla pública y la Santa Sede se la acepta. De modo que la, la renuncia queda archivada en la en Anunciatura de San José. Hay un momento en el cual hay que hacerla pública, se le acepta y como decía al principio, él pasa a vivir una vida de penitencia y de retiro y termina sus días en un convento de frailes observantes franciscanos en Montevideo, Uruguay. La diócesis queda gobernada por el vicario general que se llamaba Rafael Otón Castro Jiménez, sacerdote costarricense que iba a ser el primer arzobispo de San José con el tiempo. Hay una carta pastoral editada por la librería Lendman en, en San José de Costa Rica. Desgraciadamente un ejemplar que tenía yo de esa carta pastoral pues se perdió, ¿no? Pues, pasto de los insectos, qué sé yo. Pero ahí hay esa frase con la que él se despide. Y de hecho una carta muy hermosa. Y él dice, ruego pues al, al dador de luces, al dueño de la vea, que os provea con un obispo como lo merecéis y lo necesitáis. Muchos han visto ahí. Una frase un tanto enigmática, podríamos decir, ¿no? Esa es la historia de nuestro primer obispo. Y es así entonces que después de Monseñor Piñol y Batre, le sucede como segundo obispo de la diócesis Monseñor Canuto José Reyes y Valladares. Leonés. Leonés, sí. Y también tengo en mis apuntes que fue formador del seminario San Ramón en León. Fue y también canónigo de la catedral en aquellos tiempos, ¿no? Luego, él había nacido el 17 de noviembre, mejor dicho, nació en León y tomó posesión de nuestra diócesis de Granada como segundo obispo, como usted muy bien lo ha dicho, un 17 de noviembre de 1915. De lo más importante de Monseñor, ¿verdad? Este, Canuto José, fue la fundación del Seminario de San José. En los terrenos donde hoy está ubicado el centro escolar Carlos Abravo, a un tiro de piedra, como dicen, de la parroquia de Guadalupe hoy aquí en Granada. ¿no? Es interesante saber que el terreno del primitivo seminario de San José había sido el terreno de una iglesia esquipula, que fue arrasada por los filibusteros cuando el incendio de Granada. de como era bien diocesano, el segundo obispo, preocupado como debe de ser por la bienandanza de su diócesis, eh, crea el seminario. Pero las dificultades económicas, el no, no tener un claustro de maestros pues, así formados impidió. Escasamente seis sacerdotes llegaron a ordenarse de los que habían comenzado y tuvieron que mandar a Roma. La gente decía el pío latino, no, el pío latino es la residencia, seguro que fueron a la gregoriana, a la universidad gregoriana de los jesuitas o algún otro lugar. Se estilaba mucho que fueran la Pontificia Universidad Gregoriana. De los recordados de ese tiempo, una primera generación, Monseñor Francisco Romero Guerrero, Monseñor Enrique Octavio Mejía Vilches, que fue eterno párroco en, en la Merced de Granada, ¿no? el padre Fernando Villanueva Martínez y otros sacerdotes más. Como Alejandro ¿sí? Almanza. Alejandro Almanza. Simón Gómez. Simón Gómez Fernández. No, el padre Simón Gómez Fernández no. Él se formó en San José de la Montaña, en El Salvador, con los jesuitas. Francisco, sí. Romero, no. Francisco Romero Guerrero, que fue después promotor de grandes centros sociales en Granada. Y Fernando Villanueva, y Fernando Villanueva Martínez de Granada. Sí, esos son los egresados y el seminario se cierra. ¿verdad? Y después se tiene que vender el terreno al Estado y con el correr del tiempo ahí está ubicado hasta el día de hoy el centro escolar Carlos Abad. Entre las obras más destacadas de Monseñor Canuto, José Reyes y Vegadares, ¿qué se puede destacar, Padre Mario? Esa principalmente, la fundación o el intento de un primer seminario, que fue la semilla ya sembrada, para que poco a poco, con el correr del tiempo, se prosiguiera hasta tener hoy pues un seminario hecho y derecho como Dios manda. De, había de los 17 o 14 sacerdotes del primer obispo, ya habían subido a 25 en ese tiempo. ¿no? que era un gran decir, ¿no? Era mucho decir, 25 sacerdotes en ese tiempo, en la diócesis. Seguía siendo la diócesis de Granada en esa época, Rivas, Granada. Incluido Chontales Chontale y Río, y San, Río Juan, San Juan, que en ese tiempo se llamaba comarca de San, de, de, de San Juan de Nicaragua, San Juan, o Great Town pues. La división o la partición viene en tiempos de Monseñor Marco Antonio García y Suárez, 1962 cuando todo aquel territorio de Chontales y hoy Río San Juan se crea una prelatura, una figura jurídica llamada prelatura Nulíos, que significa prelatura de nada, pues hablando así a raso, ¿no? Y se crea la prelatura Nulíos con nuestro muy recordado señor Julián Barney como primer obispo, guión, prelado de Juigalpa, ya que empieza esa, esa diócesis a existir, pastoreada hoy por un presbítero de nuestra diócesis, el Monseñor Marcial. Humberto Guzmán Zavalles. Tengo en mis apuntes que el nacimiento de nuestra diócesis de Granada en esa época de Monseñor Canuto José Reyes y Valladares estuvo también rodeada de grandes fundaciones, sobre todo en la ciudad de Granada, como el Colegio Salesiano, la apertura del Colegio María Auxiliadora, el Colegio Centroamérica del Sagrado Corazón de Jesús. Estas fueron fundaciones que se dieron más o menos en ese periodo. ¿no? En ese periodo, las teresianas, con el hogar, Alegría y todo, el colegio teresiano, ¿no? La llegada de las hermanas Josefina, las de la madre Cabrini, que estuvo en Granada incluso, ¿no? Hospedada y animando la fundación. Los salesianos de Don Bosco, los jesuitas que ya vinieron para quedarse porque habían tenido en tiempos coloniales hasta tres intentos, ¿no? Pero no había cuajado. Y se concretiza con la fundación de una gran obra educativa que es el Antiguo Colegio Centroamérica del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Es el auge, el tiempo de la llegada por obra de laicas destacadas como Doña Elena arellano le decían Doña, Pereira, señorita, pero era señorita, por el respeto del pueblo, la veneraban como una santita, ¿no? su hermana Luz, que trajeron los salesianos y todos los demás, eh, y las demás órdenes religiosas que hasta hace poco tiempo pues, estaban todavía en activo en nuestra diócesis y lógicamente la diócesis fue digamos en ese periodo consolidándose agarrando forma los trabajos de la catedral me imagino que los fueron trabajos avanzando. de la catedral con, continuaron por obra de un gran sacerdote víctor manuel pérez enantes párroco de la merced en ese tiempo la merced era con catedral se equipaba una catedral porque la parroquia antigua parroquia que primero estuvo dedicada en tiempos coloniales al apóstol Santiago y después cuando el hallazgo de la imagen de la Inmaculada en las olas de Gran Lago se dedicó a la purísima concepción, por eso el Papa San Pío X dice bajo la invocación de la Inmaculada Virgen María. ¿Verdad? Entonces el Padre Pérez con su sotana porfía, como quien dice, con vientos y todo encaramado ahí en los andamios, logró llegar hasta las cornisas y el primer cuerpo de las torres, ¿no? ya era una iglesia, para lo, en tiempos del obispo Piñol, me imagino que la gran decepción de él era un caserón de zinc, donde incluso muchas veces se presentaban hasta funciones de circo, aquellos sin forma, ¿no? sin nada, llegar a un lugar y no encontrar nada, tabula rasa como se dice, ya para el tiempo de monseñor Reyes Valladares ya van las cosas con mayor forma y más sólidamente hechas y emprendidas. ¿no? En tiempos de Monseñor Canuto mencionamos fundaciones importantes, pero en Granada, como los Salesianos, sí, claro. los jesuitas, eh, pero en Rivas de esa época no son los dominicos. Un poco más atrás, un poco, un, más poco atrás. Más, un, po, un poco después. ¿Y en Boaco los vicentinos? También un poco después, con el padre Nebroski que fue el primero en llegar y fundar. Son fundaciones posteriores. Son fundaciones un poco más posteriores, sí. Y en esa época, Monseñor Canuto, ¿dónde habitaba? ¿Cuál era su casa? La casa de habitación de Monseñor Reyes Valladares, segundo obispo, era donde es ahora el local del Colegio San Pablo. Ahí en el portón principal todavía subsisten el báculo y la mitra. Y en la celosía de hierro, con forma así de arco romano de medio punto, dice Palacio Episcopal. Hasta el tiempo en que la familia cardenal Argüello Don Salvador Cardenal el él de origen leonés y ya granadina, donan su casa de habitación, tengo entendido que ya en el año 1952, para habitación de todos los obispos de Granada, donde han vivido desde Monseñor Marco Antonio hasta el actual Monseñor Jorge.